Are we on? Good afternoon, ladies and gentlemen. Chair is either not going to be here or he's going to be late or whatever. Either way, we'll go ahead and get this thing started. And welcome to December 15th SANDAG Public Safety Meeting. Hey, last one of the year. Everybody ready? Get ready for next year because we're going to be like a slide going downhill. And before we get started, though, I want to ask the interpreter to be introduced and walk us through how we're going to hear what you do not understand today. Good afternoon. To use the interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are. Click on the interpretation icon, the world, and select English as your language. If you're joining through the Zoom mobile app, cell phone, tablet, etc., please press the ellipsis, then interpretation, and then choose your language. Finally, click on mute original audio to not hear the original Spanish low in the background. Headsets are available for interpretation. If you're in the meeting room, please check out a headset from the receptionist in the lobby. Buenas tardes. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor, desplazarse a la parte inferior de la pantalla donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, el globo terráqueo, y seleccione español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, desde su celular, tableta, etc., presione los puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Si no desea escuchar el audio original en inglés, en el fondo, por favor, seleccione silenciar audio original. Contamos con auriculares disponibles para el servicio de interpretación. Si se encuentra en la sala de la reunión, por favor, pedir auriculares con la recepcionista en el vestíbulo. Thank you. All right, please rise and join me with the Pledge of Allegiance. Ready to begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God. Sostiene una nación bajo Dios indivisible para todos. Tuve la oportunidad anoche de pasar la noche con en el es decir, entonces definitivamente dice mucho, vivo viendo a otras personas, viendo las cosas que solo desearía yo poder hacer, como bailar. Entonces vamos ahora a entrar un poco en este libreto. Tenemos un quórum. Sí, vicepresidente, tenemos un quórum. Y luego déjeme fijar las reglas. Quería recordarle de nuestro proceso para los comentarios públicos y también que hablar en los puntos adecuados de nuestra agenda. Y también deben completar y presentar a la secretaria de la ciudad. Y entonces, si es miembro del público y gustaría hablar virtualmente, por favor, utilice el icono de levantar la mano en la barra de herramientas de Zoom. Una vez que llegue al punto de la agenda en el cual quisiera hablar, si están llamando, presione la estrella y el 9 en su teléfono para poder hacer comentarios. Todos los comentarios, si ya sean por correo electrónico o en vivo, van a ser parte del récord del día de hoy. Y también para los miembros que están aquí y no desean levantar su mano, por favor, prosigan y llamen su nombre para que atraerme atención, y de ahí vamos a estar. Entonces, en el punto número uno, Blair Bickman, pasa el podio. Muy bien, soy Blair Bickman en el punto que no está en la agenda. Y yo quisiera simplemente hacer la primera parte en aquí presente y luego la segunda parte en Zoom. Es bueno estar aquí con las personas y Zoom también es bueno. Yo he asistido a otra mientras que los asuntos deben ser considerados en este momento con los eventos de Israel y Gaza. Entonces, ayuda a que las comunidades americanas locales ahora en el 2004 puedan continuar y considerar en este momento mejores ideas y buenas prácticas para incluir ideas y reimaginar la salud y los servicios humanos.
y buenas a responsabilidad técnica para que Sandag en el condado de San Diego y las comunidades locales van a continuar trabajando hacia una democracia abierta y también de manera que varios meses después ese trabajo continúe avanzando hacia las ideas de sostenibilidad positiva y en paz antes de guerra. Hay buenas maneras para. Entonces también nosotros estamos cansados de la guerra en este país. Yo creo que queremos trabajar hacia la paz y también queremos que las ciudades locales en los Estados Unidos continúen en el 2024 con mayor responsabilidad y también apertura, receptividad, continuando el trabajo hacia las ideas de paz. Y también pienso que estas mejores prácticas en Israel, yo creo que va a ser haber mayor necesidad y sea respetado. Entonces, esperemos que podamos trabajar hacia negociaciones y conversaciones en Israel en lugar de violencia, de guerras y daños que han decidido hacer el futuro de Gaza y los derechos humanos. Entonces, por favor, considere el tiempo en este país y con suerte continuaremos preguntando acerca de la responsabilidad técnica y las buenas prácticas. Muchas gracias nuevamente por la reunión. Y también luego tenemos es the truth. Sí, este es algunos que van a pensar que van a escapar mi comentario. Estoy feliz, pero esta es la última reunión y estoy muy emocionada y creo que estamos. Pero eso depende de si uno de algunos de ustedes les caigo bien o no. Entonces, a pesar de lo que habíamos dicho, entonces estás cuando el delito está bajando. Entonces, el delito real que está sucediendo es político, negligencia, falsas, mala conducta, coerción, corrupción, fraude, desperdicios, maltratos. Ese es el problema con muchos de los agentes del orden o la agencia del orden público. No, en promedio la policía hay una decepción criminal y quiere decir que los individuos que no tengan una expectativa razonable de la privacidad cuando se refiere a LPR y simplemente porque hay un par de malas manzanas. Y esto es una sanción colectiva, es tratando a todos como delincuentes en lugar de inocentes con bajas demandas. Y también el Estado está usando $1,000 en robo que están permitiendo justificar para financiar a la policía con la. Entonces tenemos a Kelly Martin, hola, que dice que cuando estaba postulando para ser alguacil, pero ella no, entonces ha hecho lo completo. Entonces, un número récord de los reos continúan muriendo bajo su control. En 2018, el condado ha pagado más de $37 millones para resolver estas demandas en las cárceles. Y también que las excusas de que es que no tiene suficientes alguaciles para funcionar esto y esto. Entonces, bueno, tenemos ahora uno virtual que es The Original Draw. Pensé que iba simplemente a sentarse ahí. Gracias. Entonces, la seguridad pública es una broma porque pensamos que es mejor mirar lo que está sucediendo con nuestras propias comunidades y los terroristas cuando teníamos la frontera que ha estado abierta, llenándose con y haciendo tráfico de seres humanos, trata de blancas a través de los Estados Unidos, todo mientras que estamos yendo detrás de las comunidades de personas y ni siquiera los pueden proteger a las fronteras, pero ven el terrorismo doméstico y pasamos tiempo en ese tipo de cosas, pero cuando se trata de proteger a las fronteras, incluso cuando hay, en lugar de hacer algo al respecto, básicamente haciendo algo de eso y utilizando el dinero a las personas, hacer algo al respecto, mientras que todas las personas en las comunidades sufren.
Y entonces, no sé cuándo sería seguro cuando tenemos hombres militares, cuando muchos de estos se están alistando para posiblemente unirse a la fuerza policial. Así que posiblemente esto sería una razón para no proteger a las personas aquí y poder involucrarse de nuestras agencias del orden público porque no tienen los números, ya que hay una falta de oficiales y uno se pregunta cuando lo está tratando de hacer cosas que no quieren hacer. Y ellos saben que están viniendo, pero están viniendo detrás de nuestras pistolas. Y wow, los policías pueden tener las pistolas y luego simplemente descargar sus armas contra las personas. Y las personas que se quieren defender, eso no se puede dar, no, eso no está bien. Pero las cosas necesitan cambiar porque ustedes están haciendo todo lo que sea para proporcionar seguridad pública. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces yo no veo ninguno, pero nos gustaría tomar el calendario consentido a los puntos 2, 3, 4. ¿Tenemos algún comentario acerca de estos asuntos con consentimiento? Tenemos Truth en el punto 3. Yo me inscribí por el 2, 3 y 4. Está bien, voy a hablar acerca de todos estos con mis 2 minutos en el punto 3. Entonces, es 1.3 millones de estándar para implementar las actividades de violencia de armas. Y estos suenan peligrosos, ya que Sandra ni siquiera confía en estos. Entonces, en el punto número 2, estaba mirando la reunión del 15 de septiembre para revisar los minutos, lo que se vio acerca de José. Y entonces yo le llamo a esto basado en la percepción, ya que ni siquiera se habló de la seguridad en MTS, en lugar de Steve estando aquí en el condado, el representante del condado este, que es una muy buena razón. Entonces estoy esperando que esto ayude a los niños en el futuro haciendo una grabación más larga que de 49 minutos esta vez. Y el punto 4 es que Sandra, que es el hombre del medio para los 1.3 millones de dólares en el proyecto de seguridad, y casi suena como la misma cosa, pero del Departamento de Justicia de la reducción de pistolas, si bien los delitos entonces el público entonces parece que ustedes van a hacerlo, es como esos escaneos de los cuerpos, las reglas para algunas, pero no todos. Entonces, 4B, para poder. Entonces, si esto es una subvención para prevención ¿por qué no? Esto es para los mismos productos de las tiendas y también para poder apoyar a la coalición, alcanzar la coalición de los sobrevivientes de tráfico de seres humanos. Y entonces, irónicamente, se vio que en la línea del condado, de la página del condado norte, y también se puede ver que las universidades están faltando en regreso a los artefactos culturales permaneciendo aplicables a las tribus. Así que agradecería que el comité de tribus en el simposio, por favor, ayudarme para aprender esta información. Siguiente. Blair Bickman. Bickman. Hola, Blair Bickman. Y simplemente para hablar de los puntos 4 y 5, eso es, son los dólares federales que está viniendo para lo que es el robo de ventas y las cosas que se están cobrando. Interesantemente, como Drew estaba hablando, que es algo que está comenzando una serie para el área de San Diego. Y de hecho, ha sido un programa que está siendo instalado a través de California en este momento. Yo creo que tenemos que. Entonces, incluso si eso estuviera sucediendo en este momento y tuviéramos unas preocupaciones de la seguridad nacional, entonces, afortunadamente, tendremos la posibilidad de resolver esto y tener mejores ideas o mejores prácticas en nuestro país en ese momento. Entonces, simplemente no podemos dar
un montón de nuevo de tecnología ALPR nueva. Cuando la tengamos en, colocada en San Diego, al menos tendemos, en menos en la ciudad, tenemos que ser honestos y admitirlo y reconocer que los niveles de delitos violentos han sido realmente reducidos, y es importante reportarlo a través de California en los últimos años. Y bien, porque esto ha estado funcionando, porque tenemos una gran cantidad de tecnología de vigilancia, y entonces ponen más tecnología, es cuestionable y necesita ser analizado. No podemos sentarnos aquí y decir, vamos a guerra y ahora esta es la práctica de seguridad nacional. Entonces nosotros tenemos grandes ideas que podemos dar al mundo, y cómo considerar paz en lugar de guerra, y también democracia, y ser abiertos con estos temas para poder continuar hacia adelante. Y ahora tenemos un comentario virtual de Original Draw. Wow, es bastante triste porque es muy triste, y este mundo está al revés, y ahora la violencia de pistolas, y ellos son las pandillas son los que tienen esto, y entonces simplemente por asistir a las reuniones, y luego se sienta aquí y dice, van a proteger a las personas y prevenir delitos violentos. Lo van a hacer porque se están involucrando, ustedes van a permitir hacerlo y van a tener que actuar como que necesitamos. Entonces, alguna mujer que dice, pesa 100 libras y vamos a poner este hombre con 300 libras, con esposas, con un chaleco a prueba de balas, y la policía le puede amenazar, y entonces estamos trabajando y estamos haciendo todo esto como si fuera que se va a hacer con 1.3 millones de dólares, y es otra cantidad para el siguiente robo en las ventas. Y entonces es simplemente gracioso pensar que 10% está yendo hacia aquí para que, y todo este dinero está yendo a los bolsillos de las personas simplemente para sus salarios. Y entonces todo lo que tienen que entender, esto se supone que debería ser un estado policial para poder cambiar nuestro comportamiento, para poder ver una nueva manera de vivir y pretender que estamos salvando al clima. Entonces es muy alterante pensar que las personas que piensan que nos querían proteger para las que están viniendo detrás de ustedes y no están haciendo nada para protegerlos, porque si usted hiciera lo mismo estaría en la cárcel, pero si ellos lo hacen, esas reglas no se aplican a ellos. Y también exonerarse a sí mismo, ellos eran las personas, los criminales. Entonces ellos son los que deberían estar ejecutando las leyes, y todo el gobierno son los delincuentes y no hacen más nada al respecto. Estos son todos los comentarios que tenemos. Muchas gracias. ¿Y alguien, algo más? Entonces, muy bien. Hay un pedimento por Anderson. ¿Hay alguien que lo respalde? Gracias. Respaldado por el miembro Franks. Por favor, voten. Muy bien, entonces ahí vamos. El número uno. O número dos. Entonces ese punto va a pasar. Para aquellos miembros que están presentes, muchas gracias. Ahora eso nos lleva al punto número 5A, el cual es un reporte del comité del Dr. Burke. Gracias. Buenas tardes a todos. A unas actualizaciones de la agencia.
Primero, pueden que todo habían oído de que Hassan Akbar se está jubilando a finales de este mes y la semana pasada la junta de directores aprobó el gerente general el interino Colin Clemenson, quien va a decir en la ciudad de San Diego para en Sandac por mucho tiempo y también está continuando su liderazgo aquí en Sandac y la segunda empresa sigue relacionada con la visión y la parte de la acción en el punto número 8. Entonces yo creo que lo vamos a ver cuando nos referimos a tanto a los peatones, los bicicletistas, los motorizados. Entonces, y trabajando con el punto de entrada de OT Mesa, entonces también es un punto de seguridad pública y la semana pasada se había unido a estos para trabajar con los socios locales y celebrar el proceso continuo y vamos a continuar trabajando en estos, en un proyecto con para asegurarnos de que estos y también para poder asegurar que las personas estén y hayan buenos movimientos y también la Junta de Directores va a estar presente y la siguiente reunión va a ser el 12 de enero de 2024 y vamos a compartir el plan de acción para la implementación de las operaciones, de las herramientas del sistema de la oficina y también así como vamos a ver en el plan del 2000 regional del 2025 y yo sé que van a venir y van a participar y mientras que trabajamos juntos para hacer estos estas visiones regionales y entonces vamos a trabajar con los conceptos iniciales y también vamos a comenzar con el proceso SQL también para lo que son las líneas azules y las líneas moradas y estas son mis últimas actualizaciones para lo que es el 2023. ¿Alguna persona que quiera hablar al público? Tenemos a Truth. Muy bien, esto es muy divertido. Me encanta cuando puedo escribir notas y simplemente a tratarlo. Esto es muy peligroso. Perdón, se está jubilando. Disculpe que no sabía y no había traído los globos y también las y también en lo que estaban hablando acerca del punto 8, nadie estaba hablando de unas veredas con sombra, porque yo me gusta caminar, pero nadie pone más árboles, todos los están cortando, así que considero eso, porque estas, para poder fastidiar a los conductores, esto simplemente no me ayuda, solamente me confundo, así que encaja con las viviendas, como las hierbas malas, pero también el punto de entrada, nadie no va a ayudar con el tráfico porque la mayoría de personas que están cruzando la frontera no tienen dinero, van a ir o van a venir porque tienen que hacerlo o porque viven al sur de la frontera. Y esto trae a la siguiente punto, que si los peajes no se están cobrando, ¿cómo este sistema va a ser mejor que aquí en la 125, por ejemplo? Y ustedes dijeron, ¿cómo se va a ver la región en el 2050 haciendo la visión regional una realidad? Y entonces a veces no veo ninguna realidad, a veces andan y una serie de sueños. Entonces no es algo que le vamos a forzar a dejar de manejar, le vamos a hacer muy accesible tomar el tránsito, o puede que lo pise porque es algo sí que se va a hacer muy muy lindo y entonces va a ser ayudar a las personas a cruzar y va a ayudar a los conductores. Y quiera a Sandra le gusta mencionar esta palabra y no lo veo en estas visiones. Gracias. Luego tenemos a Blair Beekman. Hola, gracias. Blair Beekman. Disculpe que mi punto fue un poquito fuerte. Esa es mi pasión. Gracias. Entonces, para este punto hablamos de algunos asuntos de la visión cero y también he mencionado algo en la reunión del día de hoy como ustedes, de tener un pensamiento holístico de la visión cero y estamos tratando
porque es una parte importante de la Visión Cero, agregar esto al proceso para la comunidad, para que esté involucrada y participe en la toma de decisiones para la Visión Cero, para que esté al tanto de las pólizas. Esto es para construir confianza, apertura, sostenibilidad positiva. Esto es Visión Cero. Así que es realmente espero, junto con la parte ambiental y la tecnicalidad. Entonces, buena suerte con estos esfuerzos en este punto. Y nuevamente, para poder, nosotros ya hemos hecho buenos comienzos, y también la ciudad de San Diego, y también acerca de la tecnología de vigilancia, y es simplemente aplicar estas prácticas ahora. Y también hay partes de la comunidad que realmente podrían ayudar a ustedes mismos con este proceso, que el uso mínimo puede hacer las mismas cosas para la tecnología que está en ese lugar. No necesitamos mucho más para poder tener las mismas metas de seguridad, y tenemos que aprender a pensar en estos términos y tener estas conversaciones con las comunidades en esos términos. Esas son las lecciones que espero que estemos aprendiendo. Gracias. Y tenemos una virtual de Original Draw. Entonces, la seguridad entonces no sé si saben de los 2 millones de Teslas, y también esto es poniendo a las personas, y especialmente cuando están en una bomba de lithium, para poder explotar a muchas personas, y también las operaciones de los peajes de los caminos, la única razón por la que no va a poder retroceder y también cubrirse a sí mismos, y va people don't continue to get screwed over because you care when porque les importa cuando es algo donde están perdiendo dinero, pero no cuando se trata de las personas que son los que están pagando los costos. Y aquí no hay Visión Cero porque nunca va a ser cero, y con lo que ellos están haciendo con la frontera en Otay, en la última reunión están hablando de las cargas y cambiar sus flotas y cambiar a eléctrico. Eso va a paralizar severamente la industria de comercio porque no van a poder transferir producto, porque es raro, porque todos hablan de qué tanto los billones de dólares que vienen de el comercio en las fronteras, pero sí se van a lo que van a hacer es que ya no se va a poder comerciar tanto, y si sí, el costo va a bajar, pero el costo va a ser para las personas, porque les va a costar mucho a todos estos conductores cambiar sus camiones, porque muchos de ellos no van a poder jugar este juego. Y el hecho de que quieren poner 15,000 libras más en el camión les limita la cantidad de carga que ellos pueden transportar. Entonces va a cortar mucho el tiempo. Así que es ridículo el hacer esto cuando nada de esto va a funcionar ni va a ser beneficioso para nadie. Esos son todos los comentarios. Gracias. Cinco B con el comité de Chief. Buenas tardes, presidente Rodríguez, vicepresidente y todos los miembros. Mi nombre es Chuck Ten. Yo soy el jefe para la ciudad de Coronado y representante del comité también de policía y alguaciles. En noviembre primero, este comité se estuvieron de acuerdo en discutir varios proyectos de ARGIS. Nuestro director de ARGIS proporcionó una actualización de las
de los avances para la ciberseguridad, también la transformación, la recuperación de desastre, inteligencia artificial y programas a nivel regional. También nos proporcionó una actualización sobre el 54, el acto de California, lo que está haciendo para mantenerse, para cumplir con las reglas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las puedo contestar. Ok, ¿tenemos algún orador público en 5B? No comentarios públicos. Tenemos uno virtual, el original draw. Gracias. Sí, no sé por qué estas reuniones del comité solamente son en persona. Deberían de ser virtual para que sean transparentes con las personas. Y Anthony Reyes, el último que está trabajando en esto, él se sentó. Él nada más se sentó cuando a mí me golpearon. Es muy triste ver que ustedes hablan de manejo dentro de todo lo que están haciendo. Les falta mucho la ciberseguridad y toda esta inteligencia artificial que quieren traer. Siempre y cuando hay alguna amenaza, pueden sentarse ahí y decir, ay, para protegerlo necesitamos traer un ID digital. Necesitamos poder ver a todas sus cosas, así como lo que hicieron con el 911. Eso fue un trabajo desde adentro, pero quieren tomar la privacidad de las personas por una amenaza exterior. Ahora tenemos que ir al aeropuerto, quitaron los zapatos y nos tienen que examinar hasta el ano para decir, ay, bueno, y ahora decir la frontera está abierta, las personas pueden nada más pasar sin ningún pasaporte, pero todo lo que ustedes hacen es para tomar todos los derechos, de quitar los derechos de las personas. El hecho de que quieren usar inteligencia artificial para estas cosas, muchos gobiernos están tratando de hacer eso. Eso es muy peligroso cuando están haciendo eso, cuando están poniendo las manos dentro de la inteligencia artificial. ¿Han visto a China? No sé, no saben ustedes lo que está pasando ahí. Y eso es lo que nos están trayendo. Así que no vamos a poder hacer nosotros nada fuera de nuestro calificación de crédito, porque ustedes lo van a usar bajo las guías de protección. Y todo esto que están haciendo es cómo pueden controlar a las personas y dar sus derechos. Y de hecho, ni siquiera están protegiendo a las personas. Es muy triste porque ninguno de ustedes están siguiendo el juramento. ¿Tengo algún otro orador? No oradores. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta para los miembros de la del comité? No veo ninguno, pero no se van a salir tan fácil. Esta es la última reunión del presidente Xi. Él ha decidido retirarse el 4 de enero. A lo mejor va a pasar algo o van a tener alguna durante las fiestas, ¿no? Gracias por el reconocimiento. Sí, me gustaría decir algo. Me gustaría decir que hay personas en este cuarto con yo he pasado mis 33 años en la policía. Yo también he sido elegido por el staff, el personal profesional, toda la policía, los miembros de la policía, los miembros de bomberos. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta comunidad y espero un cambio. Ha sido un placer servir en la ciudad de Coronado, una comunidad bastante que apoya mucho. Así que nada más quiero agradecerles. Recuerden, no tienes que levantarte tan temprano toda la mañana. Puedes hacer tus tareas en la semana. No tienes que esperar hasta el fin de semana. No me levanto temprano. Ya no me levanto temprano. Ok. Bueno, vamos a pasar al artículo número 5C, que es el reporte de la Asociación de Jefes del Condado. Buenas tardes, miembros del Consejo. Mi nombre es Dave McQueen, jefe del Departamento de Bomberos en Santa Fe. El 2 de noviembre tuvimos una presentación por el condado de
ES, el nuevo, la nueva plataforma de evacuaciones ha cambiado, ahora se llama Genesis Evacuate y ya se ha completado y ellos están tratando de obtener fondos para los libros, que es muy similar a la red de seguridad que usamos actualmente con los primeros respondientes. Estamos buscando la capacitación para la plataforma de evacuación, el primer tercio del 24, del 2024, y esperamos completar el lanzamiento para mayo del 2024. Y también continuar las discusiones con todo lo que se trata el transporte de pacientes en ambulancias. Y eso es todo mi reporte. Gracias. Orador. Sí, tenemos a Truth. Tiene mi 5B porque 5C fue increíblemente un reporte detallado en el que yo pudiera hablar. David, aprecio mucho a los bomberos porque hacen un trabajo muy difícil, trabajan muy duro y bueno, no puedo decir sin respeto porque creo que a todos respetan a los bomberos. Así que lo que yo escuché es algo que se llama Genesis, algo relacionado con una red, con los libros. No sé qué quiere decir eso. Gracias por eso. No sé, ese título Genesis es una lección medio rara porque es relacionado con los libros. La red se va a sobrecargar como todo. La red va a ser eléctrica, no, porque no es realístico. No recuerdo dónde escuché eso recientemente, pero en una reunión donde yo estaba esta semana estaban hablando de que no hay forma de que los bomberos vayan a tener una flota eléctrica. No es posible y que sería muy, muy peligroso si eso llegara a pasar porque a algunas personas le gustan llamar una bomba de litio, lo cual se hace muy chistoso cada vez que lo escucho, pero es muy combustible. Así que a los bomberos se les obliga a tener una flota eléctrica, estaríamos en un gran problema. El incendio estaría, el fuego estaría en el lugar correcto con las personas correctas para que respondan, pero no creo que necesitemos más de eso. Así que está mi anuncio de servicio público. Por favor, no tiren sus baterías de litio a la basura, porque es donde se inician los fuegos. Gracias. Incendios. Siguiente orador, Blair Pickman. Hola, gracias, Blair Pickman. Bueno, para agregar buena suerte en cómo nosotros podemos aprender prácticas, el público puede aprender prácticas sobre el futuro con lo de los incendios del litio, incendios que pasan en sus viviendas o comunidades y cómo aprender habilidades para poder apagar esos incendios, porque nosotros todavía no sabemos cómo hacer eso. Creo que estamos apenas aprendiendo y debemos de estar más abiertos con eso. Quiero agradecerles por... Yo asistí a la reunión pública a fines de noviembre, creo que fue, sobre los fondos de UWASI para el condado de San Diego para los siguientes años. Fue interesante y fue abierto al público. No sé si lo han hecho anteriormente. Este es mi primer año asistiendo, pero fue interesante ver las diferentes propuestas que se hicieron y hablaron de ellas. Fue muy bien y muy bien por hacer este proceso de la propuesta abierto y accesible. Muy buenos pasos, muy bien. Yo definitivamente voy a compartir eso con el área de la bahía porque ya no lo hacen y lo hacían y están sufriendo por eso. Y creo que a veces se confunden un poco con el gobierno por las prácticas. Así que sería bueno que serían más accesibles y abiertos para un futuro, que es lo que ustedes están haciendo. Gracias. Es una gran democracia. Muy buenas cosas. Gracias. Para concluir, con esas propuestas de los proyectos, hay muchas conversaciones sobre las prácticas de comunicación y necesidades. Quería decir, y lo puedo decir aquí, que estoy interesado en cómo la comunicación wireless puede ser accesible al público en tiempos de emergencia. Gracias. Ahora tenemos Virtual Original Trust, seguida por Janine. Sí, entonces obviamente las evacuaciones son importantes, pero
No sé por qué nunca reconocen lo de las bombas de litio, el hecho de que no las puedes, no, estas no se pueden apagar. Obviamente, sabes, entonces, ¿por qué no? Como saben, sería muy malo tenerlas así. Estas pilas, baterías pueden encenderse bajo el agua. Hay mucha agua y sería más beneficioso ponerlas en tierra o algo así, solamente por esa razón. Pero en otros estados están reconociendo que los bomberos están diciendo, nosotros tenemos que ver cómo hacer esto, porque esto es ridículo, que no se pueden apagar y que ni siquiera pueden hacer su trabajo con eso. Entonces, no siempre reconocemos todo el nanothermite que se va a la tierra y es un combustible muy fuerte. Así que quieres hablar sobre evacuaciones y cosas, otras cosas, pero no estás reconociendo algo que es muy severo y es un riesgo para toda la población. Y es triste porque nosotros lo estamos empujando, lo están empujando. Dicen, todos tienen que tener esta flota, todos tienen que tener este tipo de vehículo, pero no están atendiendo el daño potencial, la preocupación que puede, el daño que puede ser esto al medio ambiente. Así que no entiendo por qué hay algunos que, bueno, encuentro esto muy perturbante. Es una preocupación de seguridad y muchas personas nada más lo ignoran y no lo atienden, pero sí les gusta hablar sobre evacuaciones y cosas así. Pero esto es algo que necesita ser atendido porque algún día van a tener un incendio en donde no van a poder apagarlo. ¿Qué van a hacer entonces? Siguiente orador, tenemos a Janine. Hola, mi nombre es Janine y yo vivo en Ramona, Vermont, y recientemente me he interesado en nuestra defensa civil, pero específicamente en este momento, en el proceso de evaluación, porque hemos tenido dos incendios y no nos ha ido bien. Pero hemos sido muy afortunados, a pesar de las circunstancias que no pasó a mayores. Estoy curiosa por saber si es que hay alguna conversación sobre la capacidad en las carreteras y carpooling. FEMA recomienda empezar la participación de la comunidad, pero no he recibido ninguna comunicación de ser partícipe de un plan de evacuación. Y bueno, yo estoy buscando avenidas, así que si alguno de ustedes saben de alguna avenida para participación de la comunidad en su plan de evacuación, o si hay un lugar en donde se pueda hacer un anuncio cuando tengan esto generado y sea disponible para el público, me gustaría ser parte de eso. Mi correo electrónico es jmjohn@aol.com. Y de verdad quiero saber si hay algunas limitaciones para los vehículos o qué es lo que están pensando hacer con las rutas, dependiendo en dónde se encuentre el incendio para cambiar las direcciones. Y es todo lo que me gustaría decir. Gracias. Y eso completa los comentarios públicos. El último orador tuvo un muy buen punto. Presidente, a lo mejor sería bueno pensar sobre una reunión a futuro donde hablemos sobre algo de las nuevas ideas. Un poquito más sobre revertir esos tipos de cosas del 911 y cómo las personas se les está notificando para que se muden, para que las personas empiecen, sepan que hay más que solamente las rutas de evacuación. Sí, definitivamente es un componente clave. Un plan de evacuación es el componente educacional para los ciudadanos para entender la seriedad y revertir lo que ocurrió el 9-11 y que las personas evacúen cuando se les pida. A razones por las que nosotros ponemos esas notificaciones en series y eso es para tratar de eliminar la capacidad en las carreteras para vehículos que viven en la comunidad. A lo mejor quieres sugerir que puedas
comunicarte con Justin en Santi, porque si podemos preparar algún tipo de video, estaríamos muy contentos de ponerlo en nuestra estación de televisión. Y así de esa forma las personas pueden unirse de cualquier parte del condado. Claro que sí, definitivamente. Gracias. ¿Algún comentario de los miembros o preguntas? Muy bien, entonces no veo ninguna. Todos los artículos informativos nos lleva al artículo número 6, en donde vamos a posponer eso para una reunión a futuro. Tony Reyes debería de ser eso, pero él está enfermo el día de hoy. Así que alguien quiere pasarlo, o cómo vamos a hacer eso. ¿Queremos tomar los comentarios públicos porque es una notificación o hay algún orador? Bueno, vamos a tomar los comentarios públicos y de esa forma, cuando traigamos eso de regreso, a lo mejor van a poder responder esa respuesta. Tenemos cuatro personas que van a dar sus comentarios públicos en persona. Primero Patricia Mondragón, seguido por Erin Grassi. Buenas tardes, Comité de Seguridad Pública. Estoy muy triste con los comentarios públicos a la respuesta de la presentación que se ha dado en la actualización. Voy a comentar en mis comentarios ya preparados y no voy a agregar nada más. Patricia Mondragón, gerente de política regional para las alianzas en San Diego. Nosotros estamos preocupados por el acceso a la seguridad, por la seguridad de acceso a la data que está grabada en la información. El Departamento de Homeland Security tiene 500, más de 500 agentes que tienen acceso a ARCHES. Estos agentes han tenido acceso a nuestro GIS o GIS desde el 2016. Esto es, el alcance es mucho. Una de las debilidades más grandes de este sistema es que se respalda en agencias para que les ayuden y hacer el uso apropiado de estos sistemas. El gobierno local, Sanda, que incluido, tiene una obligación de servir y proteger a todos los residentes de San Diego, sin importar su estatus migratorio. Y el permitirle al Border Patrol el acceso a la data es peligroso porque les proporciona al Border Patrol con data personal que puede usar, es que ser usado para deportar a nuestros miembros de la comunidad. Esto tiene que, para cada persona que vive aquí en San Diego y visita, puede ser exitoso. Gracias. Hola, buenas tardes. Erin Motocross, directora de la Alianza de Políticas en San Diego. Me triste de ver que no hay presentaciones el día de hoy, que Tony Reyes está triste. Espero que se recupere pronto. Esperamos recibir más información. No hay mucha información para que la comunidad sepa qué es lo que se está compartiendo y qué es lo que no se está compartiendo. Y lo importante es ser transparente. Algunas de las preocupaciones que tenemos, espero que se respondan en la presentación, son preocupaciones que potencialmente pueden tener información personal como número de identificaciones, licencias que puede permitirles a Border Patrol saber el estatus de cada miembro de la comunidad. Por ejemplo, los reportes de policías usualmente tienes que proporcionar tu nombre y otra información, aunque seas una víctima o un testigo, y esto sería una travestía si tuviéramos testigos y víctimas que van a terminar siendo deportados porque han puesto un reporte policial. Si ese es el caso, las personas van a cooperar menos. Así que, bueno, nuevamente sé que estamos todavía aprendiendo qué información está ahí. Espero que haya una transparencia para poder proporcionar esas preguntas. Y lo otro que voy a mencionar y que sí sé es que
Por lo que yo entiendo, el Border Patrol y otra agencia de DHA firmaron un acuerdo que no van a usar la data para los refuerzos de inmigración. Sin embargo, quiero mencionar que esto es, hay un historial muy, muy largo de estas agencias, particularmente Border Patrol no son honestos. Esto incluye mintiendo sobre los centros de detención de aire abiertos. También incluye el tener unidades ilegales de sombra por mucho tiempo. Ellos guardan evidencia y tapan casos de uso de fuerza. Sé que hay protocolos que se han establecido al firmar acuerdos, pero tenemos una preocupación por esto y esperamos escuchar más de esto en la próxima reunión. Gracias. Ahora tenemos a Lily Irani, seguida por Truth. Hola, mi nombre es Lily Rani y yo soy la directora del Centro de Labor de UC San Diego y también la organizadora del Centro de Coalición de San Diego en San Diego. Si se preguntan por qué alguien como yo está aquí hablando sobre esto, es porque inmigración es un problema de trabajo y también la seguridad de los trabajadores es la seguridad de todos. Primero quiero apoyar los comentarios de Patricia Mondragón y la señora Montegrassi, y ellas han investigado mucho sobre este tema. Desde mi perspectiva, California, el SB 54 pasó con la idea de que los policías serían más efectivos y que las personas puedan confiar y que no iba a haber colaboración, ya sea entre ICE, Border Patrol, y compartir la data de parte de la fuerza policial a ARGIS, compartir o vender esa data con el CBP o con ICE, es absolutamente una violación del SB 54. La idea de SB 54 era la percepción de la confianza. Entonces, yo estoy de acuerdo con Montegrassi que la data usualmente se comparte sin fuera de las políticas, aunque las políticas estén restringiendo la compartición de data para propósitos de inmigración, pero esto puede destruir la confianza y la seguridad de nuestros ciudadanos. Sin embargo, pensamos que esto no es una base de datos de las personas que han sido esto afecta a las personas en las comunidades latinas y de bajos ingresos. Por último, quiero hacer un punto y el coautor con San Diego Privacy, que no pudo estar aquí en persona, el confiar en ARGIS no es algo limpio. El trabajo de esto se ha dejado para las agencias que se les ha hecho dado acceso a esa base de datos amplia. Y tampoco es ético permitirle que esto continúe así. Gracias. Bueno, no necesitamos un reporte porque nada va a cambiar. El Border Patrol TRISA sigue abriendo las puertas. Antes de SB 54, hubieron miles de transferencias. Para el 2021, solamente 18. Sin importar que el trabajo de las personas que arrestaron eran criminales sentenciados. Y Tony Ray leyó todas esas estadísticas de crimen durante la reunión de supervisores el año pasado. Cuando yo agregué esta información del SCP-54, todos estos criminales que fueron transferidos serán sentenciados por distribuir y por tener pornografía de niños. Todavía es muy chistoso que puedan tener un... Bueno, el dinero habla y lo que yo he aprendido es que los juramentos no significan nada. Si nunca has leído, entonces no vas a saber qué puedes defender. Así que la inmigración ilegal es un crimen federal. Es omisión criminal el permitirles a las personas indocumentadas aplicarles términos. And from Randa versus Arizona, quote, we're right to Randa versus Arizona, estamos asegurados con la Constitución, no debe de haber reglas haciendo que la legislación y donde los abriguen. Así que cualquier ley que el Estado crea y vaya contra la Constitución debería de ser ignorada solamente porque algo
ha sido legal no lo hace legal o justo. Cuando otros representantes del gobierno enfuerzan dictaduras que van contra la ley, han violado sus juramentos y el individuo pierde su autorrespeto en el proceso. Ese es no es de valor para mí. Tenemos una más persona, una persona más, Blair Pickman. Hola, Blair Pickman, gracias. Me mudé aquí a San Diego desde el área de la Bahía de San Francisco y San José hace un año. Argis es nuevo para mí. ¿Cómo funcionan? ¿Trabajan ustedes con Argis? He aprendido que Sandak ha ayudado a crear a Argis, creo que en el 1980 o algo así. Así que ustedes tienen una relación muy buena unos con los otros y el condado. Y en la área de Bahía, Newcrick, que es una agencia de recolección de data nacional que se desarrolló después del 9-11. Ahí es donde, esa es más o menos la agencia principal en la área de la Bahía, y también en Los Ángeles tienen, ¿qué se llama? El centro de recolección de data, que hay uno aquí en San Diego, pero simplemente no se habla muy a menudo como Argis, porque Argis ya ha sido desarrollado. Así que yo estoy tratando de unir cómo es que estos sistemas funcionan en la área de la Bahía. Hace unos años en San José tuvimos un argumento muy grande sobre cómo las personas que son arrestadas y detenidas, si es que su estatus puede ser atendido ya que estén en detención, y si lo que es inmigración puede llamarlos para sacarlos. Ese fue un debate muy grande sobre las leyes de privacidad y que si eran respetadas para los individuos versus la seguridad pública. Así que esto, bueno, iba y venía, y creo que es un buen precedente y lecciones en cómo atender el futuro de este tema. Y hay algunas agencias de recolección de data. El traer esta data de recolección de data a lo más mínimo con este tipo de información y quizá dejar a Argis fuera de este tema es una idea. Gracias por su tiempo. Tenemos cuatro comentarios virtuales, comenzando por Original George, seguido por Janine. Sí, es triste cuando las personas que deben proteger se convierten en el gazapo. Y entonces esto viniendo de cualquiera de estos individuos que quieren compartir esta información, y esta información nunca va a ser segura, y esto se va a compartir con las personas equivocadas, y luego van a salir así como las cosas de el 6 de enero, y también así como todas estas bases de datos que han coleccionado de la información y la han usado en contra de las personas, porque yo sé que yo estoy en este sistema, no solamente por los alguaciles y haber sido arrestado, pero también de DHS por no haber podido ponerme mascarillas y haber sido tirada al piso. Y luego se me trata como si soy un criminal, y vamos a proteger a los ilegales, quienes están de hecho cometiendo delitos, están abusando, violaciones en tráfico, y alguien puede ir a un y estar en un sin afectar, y de ahí pueden ser golpeados y pueden ser puestos en el sistema. Así que, ¿cómo es esto que está bien? Y luego tenemos oficiales quienes golpean a las personas, nada sucede con ellos, y ellos están en el sistema, pero si yo hiciera lo mismo, ¿sería un delito? Así que la manera que ustedes quieren utilizar toda esta información y actuar como que lo quieren usar con las diferentes agencias siempre nos afecta y lastima a las personas, porque ustedes no están protegiéndolas. Están aquí diciendo, fuera de la confianza no vamos a hacer, no vamos a seguir a los delincuentes. Y hay personas que están en ese sistema, y entonces esto es ridículo, porque su trabajo de ustedes es ser el gazapo, y ustedes deberían hacer, porque necesitan traernos de manera que las personas tengan no derechos, no libertad, y luego que nos confíen. Todos ustedes son esto, pero y nadie, entonces ya terminó su tiempo. Janine.
Hola, perdón, mi mano estaba levantada por error. Este es el punto 6. Sí, mi mano siempre estuvo. La siguiente tenemos a Lucky Aiden. Hola, buenas tardes a la seguridad de público. Soy Lucky Aiden y soy la organizadora de jóvenes de PANA para los americanos y estoy realmente muy preocupada de que nuestras bases de datos contenga información como los números de identificaciones y esto de ahí pueda dar lidiar a la situación migratoria de los individuos y luego a lidiar a la deportación de las comunidades. Esto lo que hace es causa erosión de las comunidades, de las agencias del orden público, causando un efecto enfriante que hace que los miembros de las comunidades sean menos probables de llamar a la policía, al departamento de policías, y pone al público, a la seguridad del público en riesgo. Y así que pido que quiten el acceso de los patrulleros de las fronteras. Entonces, ahora Asma Ari. Hola, soy Asma Ari y soy asociada con HANA. Estamos muy preocupadas que estas bases de datos tengan información sensible, por ejemplo, la víctima de los delitos, o entonces porque en estos informes policiales tienen que poner un número de identificación. En Filadelfia tuvieron dejaron de poner acceso porque se preocupaban que ahí se estuviera esto y deportando a los testigos. Y si bien tienen un acuerdo de que no van a utilizar esto para los propósitos de deportación, hay una larga historia de las agencias de inmigración no siendo muy honestas al respecto. Y luego también teniendo estos incidentes que se usa para destruir incidentes y también estos. Entonces, en Sanda tiene la obligación de incluir a todos los residentes de San Diego sin importar su a la. Y también esto es peligroso porque proporciona a las patrullas de las fronteras con esta información que pueden usar para deportar a los miembros de la comunidad. Y entonces todas las personas, y esto funciona y ayuda a que las vidas sean, vivan bien. Esto es opuesto a eso. Luego tenemos a Seth Hall. Gracias, comité. Yo espero que la presentación que se está presentando va a explicar cómo protegernos del abuso y el maltrato. En lo que se refirió anteriormente, nuestro entendimiento es que las agencias individuales que están proporcionando acceso y también yo creo que necesitamos hacer mejor que esto en la ciudad de San Diego. Esto es una herramienta muy poderosa que han creado y yo creo que sosteniendo esto para que sean responsables para esta herramienta tan poderosa comienza con este comité llevando cómo van a utilizar estos datos en el sistema y cómo se van a supervisar y cómo lo vamos a determinar que si está habiendo un maltrato o un mal uso de esto o un abuso de esto. Ok, gracias. No más comentarios. ¿Algún miembro del comité? Muy bien. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar al punto 7, que es la conversación de la transición de CIBRS y NDRS. Brian está reportando. Y el equipo. Salud. Buenas tardes, soy Caroline Stevens y soy una analista de investigación con Arches. El día de hoy voy a proporcionar una revisión general de la transición de Cybers y Nivers. Los que no están familiarizados con eso, los voy a poner al tanto. Por los últimos 7 años, nos hemos estado trabajando con el objetivo de proporcionar a los datos para los delitos de Cybers y Nivers.
en la región y hemos el proyecto comenzó en el 2016 cuando recibimos una subvención federal para recolectar, estandarizar miles de. Entonces, después de construir nuestra base de datos de reporte, cientos de horas de pruebas de interfase y también procedimientos de control de calidad y los 7 años de reuniones regionales mensuales. El SANDAG, también este departamento de investigación y su primera exploración de cybers y los datos diversos de San Diego y la presentación. Entonces, por favor, siéntate en la libertad de hacerme preguntas y darme su opinión. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves para cybers y el reportaje de cybers y cybers? Y entonces, ¿cómo esto es diferente? Y luego voy a hablar del impacto a la región y cómo pueden tener acceso a nivel más granular en el futuro. Y luego lo voy a pasar a Octavio Rodríguez, mi colega, quien va a explicar acerca del análisis, el primer análisis de cybers y cybers del 2023. Así que vamos a comenzar con las bases. NIBRS es el sistema de reportaje, la base de datos. Y entonces, en estas agencias para reportar y también bajo NIBRS, en esta agencia se reportó en diferentes reportes de y también en las agencias envió 58 piezas de información únicas acerca de cada caso de delito. NIBRS recolectó en detalle la información acerca de las características de los delincuentes, víctimas, relaciones. Y entonces, CYBRS es extremadamente similar que NIBRS. Esto es la versión de California de NIBRS y el estado tiene su propia versión. Entonces, CYBRS recolecciona estos elementos de datos adicionales en las cosas que son específicas para California, así como también, entonces, el programa de CYBRS fue implementado con la fecha de límite de NIBRS. Entonces, nosotros habíamos enviado toda la información cuando Cal DOJ estaba listo para enviar estos datos, comenzaron a enviarlo a DOJ de americano. Entonces, antes de profundizar en esto, quisiéramos hablar del sistema de reporte de delitos y la legacía. Esto ha sido utilizado por los últimos 40 años o 40 y más años para reportar las estadísticas de delitos a través de la nación. Y bajo estos resúmenes, las agencias 12 de estos expedientes tabulares simples y directos a reportaron mensualmente y a través de estos reportes solo cerca de 8 tipos de delitos y solamente 5 de estos elementos eran tipos A de delitos. Así que debido a la falta de profundidad en estos datos, era difícil de entender de lo que era el resumen de UCR. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a hacer algunas comparaciones. Entonces, los resúmenes de UCR solamente reportan los casos más serios. CYBRS y NIBRS reportan hasta 10 delitos dentro de cada caso de delito. Y algunos de los CYBRS también pueden verse como delitos que han aumentado y también, de hecho, la profundidad y el enfoque de los datos que ha aumentado. Entonces, ahora podemos recolectar datos de 52 tipos de delitos versus 8 tipos de delitos o 8 arrestos para 23 tipos de arrestos. Entonces, hemos expandido los récords de los delitos. Estábamos, mira, entonces, ahora el resumen de UCR fue tabulado y recolectado con los datos de los delitos que fueron reportados en la agencia. Así que se reportó, ocurrió en enero, pero se hubiera reportado en febrero. Ahora los delitos de hechos se tabulan por el mes que han ocurrido. Así que si el delito es reportado en mayo, entonces todavía va a ir en ese mismo mes. Y eso es lo diferente entre los dos sistemas y es importante recordar esto cuando lo están comparando estos dos sistemas. Pero no deberían compararlo porque son bastante diferentes. También estamos haciendo transacciones entre CYBRS y NIBRS cada 2 horas. Hacemos entonces, y también estas actualizaciones
Antes de eso, bajo el resumen, estábamos enviando actualizaciones en una, entonces se ve bastante diferente para las transacciones que se necesitan a través del tiempo. Y ahora estamos coleccionando si esto fue hecho en varios tipos de delito y si también si esta información era en otros tipos de delitos. Así que bastante diferencia y viendo los cuáles, si se, por qué no está completamente aclarado desde el principio. Así que entonces varios de estos códigos se lo escriben un reporte del delito basado en los elementos. Así que ahora hemos revisado 400 diferentes, 4,000 diferentes cargos, códigos de cargos en cooperación con los alguaciles que han asignado Neighbors y Cybers, el delito de Neighbors y Cybers. Entonces, para los delitos en contra de las personas, es un delito por víctima o delito por víctima. Entonces, hay dos para los delitos en contra de las propiedades. Es un delito por cada operación del crimen distinto. Entonces, los delitos en contra de los sitios es, de hecho, completamente una categoría nueva en delitos que estamos rastreando bajo Neighbors y Cybers. Y esto incluye las cosas como prostitución, apostar, vagancia y también es solamente una, por ejemplo, para el caso de un robo vehicular, es un cargo por cada vehículo robado y estos delitos. Entonces vamos a ver ahora en un ejemplo del mundo real y esto está basado en algo que esto sucedió en la región hace varios años. Entonces, dos delincuentes caminaban en una tienda y saca una pistola ante el vendedor y luego le dice, entonces se lleva las cosas de la tienda y cuántos delitos de cybers y neighbors serán reportados. Muy bien, entonces cinco delitos es la respuesta. Pero bajo UCR solamente un robo hubiera sido reportado. Y eso es como se puede ver que bajo este sistema se está aumentando el delito, pero es la buena ilustración de todos los datos que estamos presentando. Así que, ¿cómo esto va a impactar a las agencias del orden público? Ha sido un gran trabajo por los últimos para estos proyectos, pero eventualmente lo estamos comenzando a ver. Esto va a terminar en a ahorrar tiempo a sus agencias y también un procesamiento. Entonces, realmente agradecemos toda la cooperación y estamos esperando de que van a hacer su trabajo más fácil porque no van a tener que hacer estos totales mensuales bajo esta categoría. Va a ser un reportaje de entonces mostrando que los datos de Cyber Sinaibre que sea simple y clara para usar y a cualquier nivel y van a poder bajar estos datos fácilmente. La siguiente diapositiva. Muy bien. Y finalmente, solamente quería hablar de las implicaciones de este nuevo sistema. Cuando se usa completamente Cyber Sinaibre, van a reportar dónde se está llevando a cabo y las características de las víctimas y los autores. Y también esta información van a poder mejorar los recursos que necesitan para encontrar. Y Cyber Sniper es el futuro del reportaje de delitos. Y ellos, y es la manera en que San Diego se está midiendo en contra de otras regiones. Las agencias de Cyber Sniper, en cumplimiento con estas, son elegibles para mejores oportunidades de subvenciones. Y también vamos a poder proporcionar más transparencia al público acerca de los datos de delitos. Así que en el 2024 vamos a empujar trimestralmente un portal de datos abiertos en Sandax, compartiendo los incidentes a nivel granular y también bajando y entendiendo qué está sucediendo en el rastreo de censos a nivel de código postales y el nivel del delito. Entonces, estamos esperando poder compartir más cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, miembros del... Gracias, presidente de la, vicepresidente de la Junta. Mi nombre es Octavio Rodríguez. Y entonces, como mi colega había mencionado al comienzo, esta es la primera vez que Sandag está reportando usando el sistema de Sniper Cyber. Una vez que todas las agencias puedan manejar, completar esta transición y recolectar estos datos, entonces vamos a poder sacar esta información para poder hacer el primer análisis de esto y cubrir la primera mitad del 2023. Entonces, alguna de estos son algo que resaltar en estas publicaciones iniciales es que vemos un bajo número de incidentes de delitos reportados, y también la mayoría de estos deben de crearse en la primera parte del año. Así que, pero mirando específicamente a cada una de estas categorías de delitos, hemos tenido casi 10.665 grupos con delitos reportados entre enero y junio del 2023. Como se mencionó, casi tres quintos de estos delitos eran los delitos de las propiedades. Nosotros vimos una reducción en todas las categorías de los delitos, pero la mayor reducción era los delitos que se cometieron en esa porción del año. Cuando estamos hablando de delitos en contra de las personas, se había mencionado que eran 15.766 delitos en contra de las personas reportados, y estos acerca de uno en cada cuatro de todos los delitos. Y lo que vimos era que estos delitos reducieron con la excepción de agresión e intimidación. Y como vale la pena mencionar que esto al menos es dos de los delitos que no eran reportados en UCR previamente. Así que esto es lo primero que estábamos conversando de estos delitos, específicamente acerca de los delitos contra las personas, agresiones, que en más de dos tercios de estos delitos, y estos valía la pena mencionar con 17% de reducción en homicidios. Y es importante resaltar que hay una consistente en lo que se está viendo en el resto del país, y estamos viendo también en los homicidios en las áreas metropolitanas más grandes, en similares a San Diego. Y entonces, alguna cosa que se mencionó acerca de la mayoría de los delitos en las propiedades era alrededor de 45%. Entonces, en promedio, había 8.8% de delitos. Esto es 211 en promedio que se reportaba por día. Lo mismo en contra de las personas, varias de estos no fueron reportados bajo UCR. Entonces, como que alguien había mencionado anteriormente, entonces para este sistema es la primera vez que hemos reportado al menos en este tipo de delitos, pero lo que podemos ver de los datos es que solamente que la prostitución aumentó y la primera mitad del 2022 hasta la primera mitad del 2023, y también esto fue debido a la gran demanda de las jurisdicciones, y por eso es que vemos números mayores en esta primera mitad del año. Finalmente, podemos ver cuáles son los cinco principales que se reportan cada año, y estos son alrededor de 88 delitos grandes que se están enviando, reportando cada día, por supuesto. Y también es importante mencionar que al menos una categoría de delitos o cada uno de estos se representa en las cinco principales delitos que se reportan diariamente, y tres de estas eran delitos que no se habían mencionado anteriormente bajo UCR. Entonces, esto fue una revisión rápida
rápida y va entonces en Cyber Sin Iris, como se veía en la primera mitad del 2023, y esperamos tener esta información disponible para el público en nuestra página web y también en el portal de datos, así como también una información más completa y como. Muchas gracias. Y ahora lo paso al cliente. Muy bien, voy a hacer algunas preguntas antes de pasar al comentario público. Entonces, parece un tiempo que desde que he estado en ese negocio, 14 años y medio, algunos delitos parecen ser tomar en una personalidad diferente por una falta de mejor términos. Por ejemplo, la prostitución ahí no creo que se relacione con, también ahora le llaman la trata de blancas y también es, entonces estoy preocupado acerca de dónde eso se está grabando, si estoy buscando por ese tipo de información y dónde vamos a poder ir para poder algunos delitos, por ejemplo, como las personas no hablan de esto, es un delito que no requiere una lesión. ¿Dónde tendría algo de este tipo? ¿Tiene alguna estadística acerca de casos que se podrían presentar similares a esto? Porque esto también se usa en lo que es pimping and pandering. Así que en el tráfico de blancas, en la trata de blancas para con el propósito de prostitución, entonces es un solamente van a tener un delito grabado por esto, ¿correcto? Y esto es reportado o también puede estar, entonces depende de la naturaleza. Para responder su pregunta original, hay también códigos para trata de blancas y hay otros tres códigos diferentes para lo que son los otros elementos de prostitución. Hay 4 A, B y C. No me puedo acordar el idioma cada uno, pero uno es comprada de prostitución y ahí es donde vieron este aumento. Y ahí, y en estas operaciones que el doctor Rodríguez estaba hablando. Así que su segunda pregunta, si la podría repetir, estaba hablando de, por ejemplo, si tuviera varios delitos que se estaban cometiendo, entonces podría ser por la intimidación, porque no se requiere ya que tengo una lesión, puede haber un encarcelamiento porque no te estoy dejando caminar. Entonces hay muchas cosas que están envolviendo ese tipo de cosas, así que la intimidación ahora se rastrea. Entonces, ¿qué es lo que significa intimidación? ¿Y cómo es dentro de esto es contra la ley? Mientras que estoy tratando de entender lo que esto significa. O de repente era lo que nosotros solíamos llamar amenazar a un testigo. Y podría ser unas amenazas de terroristas. Entonces, de acuerdo con esta definición, puede ser algo que sea una amenaza verbal o expidiendo una amenaza de bombas, lo que hablamos de esto, porque 13C puede ser un poquito amplio, pero está incluido. Es como que hay 13A, lo que es una agresión agravada, y el 13C es como amenazas verbales o intimidación. Así que todo esto está rastreado. Y en el ODP van a tener una lista completa de las definiciones de cada una de estas categorías y situaciones que se aplican y no. Y también hemos incluido más información acerca de Cybers y Nivers. Esto también va a estar. Y también vamos a trabajar con algunas de sus agentes para otras presentaciones para poder tener un mejor entendimiento a nivel local. ¿Y qué haría? ¿Y qué sería de un intento de asesinato? ¿Eso sería simple resuelto como un arma o con arma mortífera o alguien intentó matarte? Pero como ahora tenemos bomberos y paramédicos geniales y te salvaron la vida, entonces
ya ahora se convierte en intento de asesinato. Entonces, no realmente cambia la manera en que estamos llamando a los delitos y realmente lo reduce falsamente la cantidad. Entonces, de repente, los jefes pueden contestar. Entonces, a nosotros lo pasamos a los jefes directamente. Creo que hay muchos diferentes tonos en cómo el homicidio y el intento de homicidio en NIVERS, en CYBERS, está categorizado ahora, y esto es el flujo que intentamos, por ejemplo, no, si es correcto, un intento de asesinato sería clasificado como agresión. Entonces, tengo una pregunta. ¿Cuánto opinión se está dando por los jefes o la agencia del orden público para clasificar en estos delitos? Y la razón por la que estoy preguntando esto es, no es para reducir lo que están haciendo, pero hay una gran diferencia entre las personas quienes no están afiliadas con las agencias del orden público, que nunca han visto estos delitos, además de abrir el libro y ver el código penal y cuáles son los códigos, y pueden hacer categorías versus las personas quienes con esas cosas, debido a la experiencia, alguien que ha estado, se le ha intentado hacer un asesinato. Sí, entonces, del lado de la, sin importar si el delito fue documentado o no, entonces, el hecho de que indica que hay algo más que una agresión, y también ese es cuando se cometió el delito y se le va a acusar con intento de asesinato, y esto será reportado. Muy bien, entonces creo que es parte de la pregunta. Es tan amplia que a veces es tan difícil poner a ubicar exactamente qué es lo que uno quiere, porque yo sé que cuando yo soy el agente que reporta y veo que alguien realmente quería matarlo y es ahora un 245, entonces ahora se convierte en, ya no es un cargo por asesinato. Entonces, por eso es que cuando se reporta, y esto podría presentarse en uno de estos reportes, pero ya no sé, ahora es como, ¿tengo sentido con eso? Yo creo que el acto de agresión y las categorías, porque esto sería también una agresión de manos y pie en lugar de una arma, esa es una gran diferencia. Entonces, hay varias cosas, entonces es difícil de repente decidir también. Entonces, yo creo que ese es el punto que estoy haciendo. Para mí es que si estaría sentado y mirando a todo, no estoy seguro que realmente tendría todas las figuras, a menos que estoy viendo cada día que venga a mi escritorio y vea los reportes del comandante y veo realmente qué está pasando en las calles. Solamente en mi opinión, puedo estar equivocado. De repente esto está funcionando mejor para todos ustedes. Entonces, creo que la pieza de educación es también importante, porque lo que estamos viendo es que los oficiales investigadores inicialmente hacen un buen trabajo coleccionando todas las pruebas y también usted, normalmente tenemos una buena idea de lo que está sucediendo y quizá el 245, y al momento que llega a nosotros ya se pasó la investigación inicial y probablemente con una buena idea de los antecedentes, que hay un historial y puede haber habido algún problema y la persona de hecho intentó matar a la víctima. Así que creo que educación y también alcance a ver cómo estuvieron reportando estas cosas. Las agencias están sacando esta información. ¿Y los alcaldes, alguien proporcionado estos informes alguna vez? No, sabe que en ocasiones lo proporcionan, pero yo veo su punto en ciertos casos, en como el intento de homicidio, y a veces tenemos
cuántos homicidios tenemos, pero en el sistema de este tipo, donde no sabemos mucho de esto, parece que entonces este tipo de delitos están siendo diluidos y categorizados y no se están viendo para ver cuántos homicidios se están para poder cometer el homicidio. Así que veo el punto que están haciendo. Y vamos a poder. Entonces tengo este. Bueno, entiendes que a lo mejor deberíamos tomar comentarios públicos, pero creo que algunas de las preguntas que estoy haciendo en este momento puede ayudar al público para informar otras preguntas. Es hacia donde quiero ir con esto. Porque si tengo preguntas, yo les garantizo que el público también tiene preguntas. Y lo otro que yo quería decir es que como miembro de como miembro del consejo, si yo no entiendo exactamente todo qué es todo esto, entonces puede llegar a ser difícil para mí determinar los el personal adecuado y los recursos adecuados, porque si alguien viene y me dice necesito más gente en las calles, yo diría, bueno, no de acuerdo a este reporte. Entonces, no. Eso fue muy buena información. Y bueno, es solamente una opinión. Ahora pasamos con los comentarios públicos. Primero tenemos a Truth y sigue por Blake Brickman. Y por cierto, gracias por su paciencia hacer todas esas preguntas. Hola, tengo más análisis que preguntas, pero gran pregunta, John. Gracias por compartir el hielo tan delgado donde el sistema se sienta. Es cierto que los crímenes de odio solamente son específicos, y cómo es que el crimen de juego es contra la sociedad y el y rape no lo es. Creo que hay pros y cons, porque a lo de reportar esto, bueno, el FBI no necesita obtener un reporte en cada crimen pequeño, especialmente porque son una organización que regula el crimen, y porque de regreso las agencias van a obtener esos dólares. No hice todas las gráficas de dibujos. El Estado cree que es legal enseñar fotos de armas en dibujos. Hay un hombre que dijo temprano que toda la propaganda, a pesar de la propaganda, el crimen en 3 años ha bajado. Los policías y presidentes deberían estar rogando en lugar de celebrar. Los medios deberían de estar justificando los AOPRs. Lo triste de las estadísticas de abuso están muy bajas porque muchas mujeres no lo reportan. El acoso sube. Fueron jóvenes que no tenían nada que hacer, que no tenían nada con quién hablar a la hora de cuando fue lo de la pandemia. No tenía ninguna salida. ¿Qué creerían que iba a pasar cuando tratas a las personas como prisioneros? Y luego cuando estos mismos jóvenes y adolescentes estaban, les dices que está bien robar más de $1,000, por supuesto que va a subir los robos. Y también las ofensas por drogas es un resultado del lockdown o del encierro por la pandemia. Es muy triste que las estadísticas son no comunes, porque el crimen casi no es existente en este momento. Hola, Blair Brickman, gracias por este artículo. He estado aprendiendo sobre la importancia de el futuro de la colección, recopilación de datos y estadísticas y cosas así. Buena suerte en estas prácticas. Muchas gracias por el reporte y por que también describirlo. Están definiendo formas nuevas para definir el crimen y encontrar nuevas formas de hacerlo. Y con eso los números estadísticos van a verse un poquito más grandes y tenemos que ser claros sobre eso, cómo lo estamos reportando en los siguientes años.
Como dije temprano, nos conocimos con el alcalde de Gloria de San Diego. Los dos hubieran dicho que los crímenes violentos están bajando y mostrarían eso aquí, no solamente en San Diego, pero en el estado y en todo el país. ¿Cómo van a lidiar con los nuevos temas de mucha tecnología nueva para atender los problemas de crimen en las propiedades? Me pregunto esto, cómo trabajar uniformemente, pueden traer resultados, y eso es un poquito difícil de atravesarlo. Así que no siento que es necesario, que es la táctica correcta, nada más tirar, aventar más tecnología cuando ya tenemos bastante tecnología establecida. Estos crímenes que han bajado, yo creo, ¿cómo continuamos esos esfuerzos de diálogo y trabajar con diferentes personas en diferentes grupos para atender esas cosas? Y en lugar, lo están usando como una excusa para aventar más tecnología que ni siquiera se necesita, pero ahora ya tienen una excusa y la van a usar. Y no estoy contento sobre esto. Así que para poder concluir, por último, el reportar la ciudad de Oakland, el uso de armas ha bajado, pero hay matanzas y las matanzas han subido. Así que lo que es las personas ahora usan las armas para matar. Buena suerte con eso y todas las estadísticas. Gracias. Tenemos un comentario virtual, Original Draw. Gracias, John. Aprecio mucho eso, pero sabes que es muy difícil sentar y escucharte a las personas que participan en los crímenes ellos mismos y determinar qué está bien y qué es un crimen y qué no es un crimen. Y yo soy una víctima de ser acosada, atacada, y parece que eso no cuenta porque alguien estaba usando un disfraz. Entonces siento que si yo uso un disfraz, eso quiere decir que puedo ir y golpear a las personas o disparar a las personas, saben, y tratar a las víctimas como criminales, porque esta información que tienen aquí en el sistema, que les gusta transferir a diferentes agencias de policiales, esto lo han hecho para que la policía, lo hagan creer a la policía que yo soy una amenaza para ellos después de haber sido atacada por un sheriff en una reunión. Si yo nunca puedo obtener justicia porque alguien estaba usando un disfraz, y ustedes están sentados aquí esperando a que nosotros tengamos fe en ustedes y hacernos pensar que lo que ustedes están haciendo es compartir información como esta. Es difícil cuando son los criminales que los que están determinando qué es y qué no es un crimen. Y las personas nunca van a poder obtener justicia porque ustedes consideran a algunas personas víctimas y a otras no. Y bueno, si yo haría lo mismo a cualquier otra persona, yo sería un criminal por eso y yo estaría en la cárcel por eso. Pero como alguien tiene un disfraz, entonces ellos pueden ser exonerados. Y no entiendo cómo eso les da confianza a cualquier persona, pero les da miedo más bien de enfrentarse a ustedes, especialmente cuando hay momentos en cuando alguien tiene un problema de salud mental y ustedes les disparan y los matan. Entonces, es muy difícil sentarme aquí y y escuchar la propaganda que sale de sus bocas cuando no hay justicia para las víctimas. Eso concluye los comentarios públicos. Gracias. Muy bien. Miembros del comité. Bueno, gracias por... Bueno, nada más quiero hacer seguimiento a lo que dijo hace un momento. ¿Hay alguna forma en la que nosotros podamos hacer esto un poco más amigable? No en esta área, pero en otra área, en todas las descripciones de los crímenes, de las categorías, fueron tan amplias que podría llegar a incluir violación, asesinato, y si pudiéramos desglosarlo más fácil para que el público pueda entender y las personas que no sirven a las fuerzas policiales podrían entender, porque yo estoy de acuerdo con John, estás sentado ahí y recibes este reporte y de verdad no puedes saber porque las categorías son tan amplias que
Bueno, todas son cosas malas. No estoy diciendo que es bueno, pero hay una gran diferencia entre alguien que está siendo atacado financieramente y físicamente. Así que eso, viendo esta información, si hay algo que nosotros podamos hacer para ajustarlo, creo sería de mucha ayuda para los que hacen, toman las decisiones. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces en ese caso vamos a seguir adelante. Artículo número 8, y ese es el plan, las actualizaciones del plan regional, y eso va a ser por Samuel Sanford, Marisa Mangan y Connor Vance. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, miembros de la comunidad. Gracias por tenernos aquí el día de hoy para proporcionar una actualización sobre los esfuerzos de la mejora de el tráfico regional. Mi nombre es Sam Sanford. Soy el encargado de planificación regional. En este artículo del día de hoy toca dos esfuerzos de planificación y también el producto sobre la data que ayuda a apoyar estos dos esfuerzos de planificación. Tenemos un plan activo de transporte a nivel regional y el plan de Visión Cero es un plan de seguridad de tráfico comprensivo que ve todo lo que son los accidentes en toda la región y también este plan activo regional que mi colega Mercy está viendo tiene que ver con las bicicletas y la seguridad de las bicicletas y los peatones. Estos dos esfuerzos de planificación están siendo apoyados por este tercer tema que está presente, que está en la plataforma de seguridad de tráfico. Actualmente el plan regional de 2021 adoptó las acciones de implementación y dos de esos incluyen estas acciones. Estamos haciendo avance significativo en esos dos antes del plan del 2025. El plan regional de 2025 incluye una área nueva que es la seguridad. Entonces tenemos la seguridad que son las metas liderando este plan regional y estos dos son esenciales para avanzar en esos esfuerzos. Quería decir que después de avanzar con el plan regional, el personal empezó a trabajar en la seguridad y en hacer un bosquejo en lo que es la resolución Visión Cero. Y se pasó esencialmente para que el personal lleve a cabo este tipo de trabajo, ciertas políticas y una plataforma. Y la razón por la que estamos aquí el día de hoy para proporcionar estas actualizaciones. Así que esta diapositiva resalta lo que nosotros podamos lograr lo que nosotros podemos lograr como región, los proyectos, las políticas, los programas todos juntos, que estos salen de estos esfuerzos de planificación y así podemos avanzar como región para atender la seguridad en las 18 ciudades del condado y 17 tribus reconocidas federalmente que están en el condado de San Diego. Una parte clave de estos dos planes es que su fundación tiene que ver con la data, usando la data que viene de la plataforma de seguridad y el análisis también se avanza un poco más allá a través de la participación pública y el alcance al obtener más información a través de la página web y también en persona. La transición específicamente al plan de la Visión Cero en sí, esto va a ser un plan comprensivo de seguridad. El plan es llegar a cero fatalidades y cero accidentes. La Visión Cero rechaza la idea de que los accidentes fatales son inevitables. No vemos estos como un costo de uso, el uso de transporte. Esto rechaza toda esa noción. Estos son incidentes que se pueden prevenir y empezando desde ese marco queremos avanzar para ver qué podemos lograr en nuestras carreteras. Es involucrar a las calles más seguras, carreteras más seguras, vehículos seguros
y también respuesta a las emergencias rápidas, múltiples capas de seguridad y redundancia para mejorar la seguridad de nuestra región. Vamos a ver en dónde nos encontramos actualmente. Esta diapositiva de barras se va a hacer cuando Connor muestre la plataforma, pero si vemos a la gráfica número de arriba, estos son los números de fatalidades por una década. Viendo del 2011 al 2020, pueden ver que en la segunda parte de esa década el número de fatalidades ha aumentado. Si yo regresaría y actualizaría esta gráfica con la data del 2021, que fue recientemente mejorada, no vamos a ver aumentos. Así que aunque se haya hecho mucho trabajo y esfuerzo, se está yendo en la dirección equivocada y necesitamos ver nuevas avenidas, nuevos alcances y poder hacer qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos hacer para mejorar. Si vemos nuestro condado, la gráfica en la parte de abajo, el condado no es una excepción para esta tendencia que estamos viendo. En la parte de abajo, en esas barras, vemos que está aumentando de la parte izquierda a derecha. Así que nuestro enfoque para empezar estos esfuerzos es primero establecer este esfuerzo de planificación. Y fuimos muy afortunados de ser elegidos en lo que es DOT, el Departamento de Transporte le llama su programa de becas para las calles y carreteras seguras. Y fuimos seleccionados para desarrollar tres planes. Yo voy a estar específicamente hablando sobre el plan de seguridad de la región, pero también nos hemos asociado con la ciudad de Vista. Hemos desarrollado un plan de seguridad comprensivo y también para desarrollar el plan de seguridad en las tribus y también lo que es la transición de Caltrans. El enfoque es para ver el sistema de transporte como un uso público a través de nuestra red. El caminar no están viendo cuál es el segmento de mantenimiento y responsabilidad. Nosotros tenemos un rol tal y como necesitamos hacerlo. Así es como el plan de la región de visión cero es lo que está viendo el sistema de transporte. Con esto podemos ver algunas entregas claves. Primero queremos empezar con el reporte de condición actual y queremos saber en dónde y con qué frecuencias están ocurriendo los accidentes. Y también queremos ver los factores contribuyentes y obtener toda esta información para toda la red. Y ahora empezamos a desarrollar lo que se llama una red de alto riesgo. Y quiero tomar una pausa ahí para que vean a nuestra agencia hermana al norte de California, SCAG. Ellos han pasado por este proceso y han desarrollado una red de altos accidentes en el área, en múltiples condados, Los Ángeles, el condado Imperial, el condado de Orange y otros. Lo que ellos encontraron es que 65% de todas las fatalidades ocurrían en el 5.5% de su red. Así que rápidamente pudieron, como vemos, eso todavía sigue siendo una red grande para Los Ángeles. Pero vamos a hacer algo muy similar para esta región y ayudar a ver en dónde podemos enfocar los recursos para tener un impacto más grande en la seguridad del tráfico. Y las recomendaciones se van a ser basadas en el contexto, sobre el contexto de las instalaciones y también el uso de las carreteras y también trabajando con las jurisdicciones locales para poder tener soluciones. Y no solo decir esta solución tiene que ir en esta ubicación en específico, pero aquí hay una multitud de soluciones que funcionan para el tipo de accidentes y las severidades que se están experimentando en esa ubicación. Y también tenemos una lista de prioridades, programas y políticas. Y la razón por la que queremos tener esta lista de proyectos específicamente es porque el desarrollo de este plan regional permite a las 18 ciudades del condado, 17 y 17 tribus ser elegibles para
calles y carreteras seguras, para el fondo de calles y carreteras seguras en un futuro, y también para poder ser parte del ciclo de fondos. También, por último, hay 10 bosquejos aquí donde las otras ciudades y tribus puedan tener un plan más granular y enfocado para su área, y van a tener un bosquejo que se va a prestar de la ciudad. Ah, con eso le paso el micrófono o le doy la palabra a mi colega Marisa. Gracias, Sam. No voy a, voy a hablar por unos minutos sobre nuestro plan, la actualización del plan de transporte activo, y esto tiene que ver con las acciones de implementación que Sam acaba de describir. Sandak usa un plan de transporte activo como las directrices para todas las instalaciones de bicicletas para apoyar las mejoras de los peatones y con que nosotros planeamos, diseñamos y construimos para la región, y también lo hacemos con colaboración con la jurisdicción local, incluyendo Caltrans, para asegurarnos de que haya una red regional conectada de bicicletas a través de la región, conectando a todas las áreas o áreas populares para el trabajo y por diversión. Este plan de transporte fue desarrollado en el 2010 y ya necesita una actualización, y estamos muy emocionados de iniciar esto, especialmente porque queremos contar con las nuevas oportunidades de transporte activas y ver todo lo que se estaba llevando a cabo, todos los aparatos para ayudar a la movilidad, a las personas con movilidad limitada y con discapacidades, para que puedan transportarse. Tenemos todo esto en mente al actualizar la red, y queremos mostrar algunos mapas que ilustran el tipo de conexiones que nosotros tenemos que ver, ya que tenemos varios ciclos de nuestro plan regional que ha sido adaptado desde 2010, incluyendo la introducción de los grupos llamados Mobility, y queremos asegurarnos de actualizar todas las áreas de bicicleta, la red de bicicletas que conectan a todas esas 30 áreas a través de la región. Y hay lugares que son que están esencialmente saturados con soluciones de transporte, y necesitamos asegurarnos de que estas áreas de bicicletas se conecten. Y el mapa en lado derecho muestra dentro de la región la alta prevalencia de viajes cortos. Esos viajes son cuatro millas o menos, y muchos de esos lugares en rojo lo muestran. Todas estas áreas tienen buena cobertura. Al entrar en las actualizaciones de la red de bicicletas regional, estamos pensando en varios viajes, qué tan lejos está la densidad de la red y los lugares que van a llegar. No estamos pensando en la red de bicicletas, sino también en las carreteras. Hay muchas gentes que van a usarlo por mucho tiempo, o por un periodo corto. El mismo tipo de fenómeno está relacionado con la red de bicicletas. Y estamos pensando mucho más allá de esto. Los viajes y las oportunidades de los fines de semana y las noches para todas las actividades que no tengan que ver con el trabajo. La mitad de nuestros viajes en la región son menos de 3 millas, así que estamos tomando eso en cuenta al actualizar la red también. Sam y yo estamos coordinando muy de cerca en la participación de la comunidad relacionada con los dos planes, ya que estamos desarrollándolos al mismo tiempo, además de proporcionar un grupo de trabajo formal y actualizaciones del comité. Como este, hemos lanzado un portal de alcance digital para la participación de la comunidad, para que los residentes en la región puedan hablar sobre sus preocupaciones sobre la seguridad, y vamos a estar haciendo muchos eventos en persona y públicos a través de la ciudad en el próximo año con respecto a los planes, para recopilar el aporte de la comunidad, y queremos escuchar de ellos directamente sobre sus preocupaciones y sus retos, además de algunas de soluciones y que ellos sugieran para la seguridad del tráfico y mejor conexiones de bicicletas en la ciudad. Y también hemos hecho contratos con varias organizaciones para asistirnos con este alcance en persona. También vamos a aprovechar lo que es las redes sociales para crear una forma de apoyo en las dos formas. También tenemos un grupo de
consejeros técnicos con quienes muy a menudo no podemos hablar. Tenemos representantes del Departamento de Bomberos y Sheriff, además de servicios de tramo, hospitales, agencias de salud también, etcétera. Esto es solamente un clip de nuestro portal actual con un código en la parte derecha. Va a estar abierta en este año para que las personas puedan usarlo para que proporcionen su aporte. También queremos asegurarnos que estamos considerando la equidad como parte de la comunidad, de la participación de la comunidad. Queremos asegurarnos de que todo sea muy inclusivo. Queremos asegurarnos de que de las experiencias de las personas, que tengan una buena experiencia y que podamos llegar a todas las comunidades. Estamos centrándonos en la equidad y asegurarnos de que todas estas conexiones de bicicleta puedan, que estamos proponiendo algunas de las soluciones de seguridad que están todavía saliendo como resultado del net, de la red de altos accidentes, y priorizando esas equidades en las comunidades. Y en cuanto a los siguientes pasos, estamos desarrollando una red de accidentes y estamos muy emocionados de dar los resultados a finales del 2024, y queremos dar los resultados de este bosquejo el próximo año. Para primavera, la visión del plan de acción cero se va a desarrollar para que sea publicado y adoptado por nuestro consejo, y vamos a continuar con haciendo el alcance por las partes interesadas del 2024, tal y como tenga que ver con el plan de transporte. Y pasamos con Grace. Buenas tardes, vicepresidente y miembros de la del comité. Mi nombre es Chris Quiñon, a la lista aquí en el Departamento de Ciencia. Quiero dar un poco de historial sobre la plataforma de la seguridad de tráfico. En el 2018 se recomendó que Sandag recopilara las estadísticas de seguridad y han hecho un gran esfuerzo en monitorear eso. Y previamente, Sammy y otro personal recopiló el sistema de reporte de tráfico integrado, y tenemos en cuenta reportes en nuestro servidor, y aquí es donde entra Connors. Hemos tenido múltiples divisiones dentro de Sandag y también mucha participación externa con todas las jurisdicciones y también CHP para diseñar y hablar y discutir el uso de la plataforma de seguridad de tráfico. Ahora pasamos con Connor, quien fue líder de este esfuerzo. Gracias, Grace, y gracias a todos por tenerme aquí. Es un placer presentar esta plataforma a todos. Ha sido un largo trabajo, pero estamos muy emocionados de presentarlo al público. Entonces, esto también ha sido también disponible, no solamente a través del esfuerzo, porque esto es algo que también voy a estar mostrándoles públicamente para que esté disponible, y también y para que sea accesible en una forma de que sea las personas puedan tener un entendimiento. Y aquí hay dos fuentes de datos, y también hay una que es del 80% que viene de las policías, de las patrullas de autopistas de California, y integrado con el sistema de reportaje de tráfico, y también y esto va a ser a través, va a responder a las agencias del orden público y otras, obviamente, las cosas que nos, y también todos los van a la casa, y también están incluidos en este, y varias de estas cosas están sucediendo y van a ser, también no van a ser incluidas en esto, y también un estacionamiento en el estado de San Diego. Entonces, y eso se va a reportar a las agencias del orden público, y eso también lo ponemos. La otra cosa que tenemos aquí es a través de la Autoridad de Tránsito Federal, y esto se refieren como FTA, y esto va a incluirse más adelante y van a estar relacionados con los incidentes, colisiones relacionadas, y también todos estos van a tener
va una mezcla de diferentes páginas y esto va y también incluye lo cual permite que las personas entonces realmente Sandbox es el único y también considerando las patrullas de autopista y realmente se va, como había mencionado, lo que estamos haciendo es estamos recodificando las variables para poder hacer una, y también lo que hemos hecho es agregar la ubicación de la información y esto incluye también esto se reportará mientras que esté sucediendo y también poder identificar los récords y también las ubicaciones para y entonces también tenemos y esto tiene la información de 2026 hasta el 2006 hasta el 2022 y luego la información de FTA que con, entre 1970 y el 2014 y antes de profundizar vamos a hacer el año calendario del 2021 y también tiene como más o menos un año y medio para y cuando fue y todavía estamos en el proceso de venir con la información del 2021 y 2022 y también esto es provisional y de hecho lo vamos a hacer disponibles hasta el otro año, entonces deberíamos tener esto finalizado hasta final del mes calendario. Entonces, como pueden ver aquí, vamos a comenzar. Y también los diferentes temas, lo que están aquí es una revisión que va a permitir el rango de, y también por la variedad. Lo que estamos haciendo, tenemos dos números, lo cual pueden imaginarse aquí, son los factores de colisión asociados con esto. Y también vamos a tener una tendencia a través del año y esto se va a mostrar en el número total de colisiones basadas en el transcurso de estos números. Entonces lo vamos a resaltar. Uno de los beneficios que mientras que se pasa, van a tener una herramienta con ciertos que uno va a poder poner encima con el cursor y también hay unos números aquí, es el número total de colisiones. Y también estos lo vamos a poder resumir los números, pero también van a tener algo para cual regresar. Y una de las maneras más fáciles de mantener y es seleccionado. Y entonces puedes hacer un clic en cualquiera de estos factores y eso también funciona. Cualquiera de eso, haga clic ahí y también como y también cualquiera de los números en la página y esto también va a reaccionar. Entonces, lo que realmente le permite hacer es realmente interactuar. Cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes temas, diferentes áreas y esto realmente le permite utilizar esta experiencia y también jugar con los datos de una manera que sea flexible para responder y también hacerlo de una manera para la implementación, pero también alguien que quisiera en las áreas más peligrosas. Entonces, continuando con esta sección, tenemos un mapa regional y una de las primeras cosas que va a notar aquí es estas burbujas aquí y estos entonces se pueden juntar para y entonces estos van a cambiar y los números estarán en el medio basado en los filtros que tenemos y entonces los tienen en la parte izquierda de la pantalla, pero no un número específico, pero también lo que pueden hacer, filtrarlos por los años y también se puede ver por las colisiones y la variedad. Entonces lo que estamos haciendo en este momento, como puede ver, pues solamente se nos permite ir al 2020, pero también por varios tipos de en los diferentes años. Entonces, como decimos, va a estar disponible este mapa para finales del mes. Calendario y puede ver aquí le va a dar las estadísticas y también las informaciones y también finalizar que esto también va a incluir los números y este mapa le permitirá ver varias capas y se hace clic ahí en el azul por favor sí
Entonces, como puede ver, hay varias cosas que están ahí y que se sobreponen con esta información socioeconómica, de manera que cada vez que puedan ver, van a poder tener un contexto y de cuáles son las infraestructuras. Vamos a continuar presionando aquí y vamos a entrar. Mientras que ustedes pueden ver, creo que el caballero en la última incluso dijo que pasó toda la noche mirando esto. Pero hay mucha información aquí y lo que realmente tenemos que concentrarnos en algunos de estos siguientes y también de los biciclistas. Y también tenemos las estadísticas demográficas que van a... Y también tenemos una página de tránsito aquí. Y cuando profundizamos esto, y vamos a tener más información que va a tener, y también tener el acceso y algo que sea un poco más casual y va a tener la capacidad de, y también algunos que están más, que consumen más datos, van a poder profundizar más en este portal para tener más información de la que necesiten. Entonces, podrían bajar a la sección de abajo. Van a tener una sección que es cómo hacerlo. Y entonces, esto es fantástico y es uno de los momentos más buenos. Y es realmente un poco difícil de utilizar. Y una de las cosas que son difíciles y podemos... que sucede cuando alguien reacciona y también, pero tenemos realmente un resumen por escrito de cómo utilizar esto. Y finalmente, como había dicho, para poder bajar los datos y también, o también las fuentes de estos datos para abrirlo al público a un acceso y proseguir proporcionando los datos y hacer estas enlaces visuales y con los datos, incluyendo cuál va a ser el proceso y también la información. Así que sí, como hemos mencionado, realmente te agradezco y ahora lo voy a pasar al vicepresidente para cualquier pregunta y comentario. Gracias. Gracias. ¿Tenemos algún comentario público? Tenemos dos, Truth y seguido por Blair Bigman. Ok, me gusta jugar con los datos. Podemos conseguir cualquier datos que quieran porque el gran elemento es el dinero. Entonces, 3.1 millones de dólares en fraude llegando a estas fatalidades, cero fatalidades de los peatones. Y estos todos están encajando por más de millones de dólares. Y estos piensan quiénes son responsables, mientras que los fondos de Sandag cuestan 2 millones de dólares por milla. La equidad de transporte está faltando. ¿Quién está ayudando a estas fatalidades? Entonces, pero como les había dicho, hay tantos obstáculos como sea posible y como... Y también utilizando el departamento de transporte llamado, y si quiero, también este gobierno federal. Y en la SANDAG, la visión de este plan, y también eso suena como un rastreo por día que está admitiendo que estos sistemas operativos incluyen rastreo para los carros, bicicletas y también el... Entonces se puede ver los seminarios web AB43 y AB1938. Y esto podría ser en el transporte municipal de San Francisco, que incluso y el representante también está abriendo las cosas. Y entonces esto se va a continuar y basado en este alcance de la comunidad, dijeron, vamos a asegurar que las personas correctas asistan a los eventos de Sandag, no yo. Y entonces, así que voy a decir lo único que me gustaría acerca de la presentación es acerca de la parte de las pizzas.
Blair Bickman. Hola, soy Blair Bickman. Gracias por este punto. Mencioné anteriormente acerca de la importancia de tomar un enfoque holístico a la visión de los asuntos y la responsabilidad técnica con asuntos ambientales. Hay muchas cosas en la comunidad para y buena suerte cómo puede hacer esto. Y han recibido un dinero para lo que es el comité y este punto que fue muy interesante. Y simplemente para hablarlo aquí ayuda a promover un, así que buena suerte. Y para chequear esta responsabilidad es muy importante en esta reunión y significativo para poder agregar al proceso, porque cuando hacen la tecnología para estas cosas y abren algo que es con, y yo creo que se convierte en algo más interesante y es de cómo esto puede ser. Así que buena suerte con esto. Y también en Guadalajara, México, se está haciendo un gran trabajo increíble en las calles y están teniendo festivales por 4 días donde están teniendo servicios de salud. Y es un evento comunitario muy interesante. Y ahí, entonces de repente también podemos aprender de esto. Y también el alcalde, de hecho, visitó, o sea, es solamente como parte de, y esto es gracias por ese tipo de esfuerzo. Gracias. Y la última persona, the original draw. Well, definitivamente el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y esto es interesante. Parece que a ustedes les encantan sus datos y entonces qué mejor manera de traer toda esta información para poder usar y porque es para sacarnos de nuestro carro porque es tan peligroso manejar y pensando que esto tiene que ver a visión cero. Entonces yo no sé, es gracioso cuando pienso que las personas pueden dejar algo de suceder y esto realmente va a suceder para que no mueran. Entonces yo creo que esto es algo que las personas It's interesting, you know, because you have all this propaganda that comes forward and it's like, you know, just listening to you guys talk about stuff is rather disturbing. So, it is. It's very, very, very disturbing. Vamos a deshacernos de las fatalidades. Vamos a hacer esto. Y el número cero es, ay, de verdad, o sea, si tienen gentes como Jack Shu que solamente camina y al cruza la calle y espera que los carros paren. No sé cómo va a ayudar con las fatalidades, pero es una muy buena forma de culpar a los conductores. Y no puedo decir nada más. Decir, ay, no puedo creer que me hayan, esta persona me haya atropellado. Pero bueno, él tuvo que haber sabido que yo iba a estar ahí. Así que bueno, es muy triste ver, escuchar todo esto y ver la forma en que ustedes piensan que ustedes pueden controlar todo. Así que ver que el clima, ¿no? Que el clima no se tiene que salvar, que estamos salvando. Pero bueno, es bueno. Satanás está tan orgulloso. Eso concluye los comentarios públicos. Miembros del comité, ¿alguna pregunta? ¿Podemos regresar a esta diapositiva? Creo que la diapositiva 9 u 8 es posible. Creo que era 9. Cuando estamos viendo y pensando sobre esto, no puedo dejar de pensar en todos los grupos. Mayormente nadie incorporó las comunidades
y hay medio millón de personas que viven en el área no incorporada y estoy muy agradecido de que en nuestra última reunión el comité ejecutivo votó para poner un asiento del área no incorporada. Y medio millón de personas no hubo igualdad para ellos, no tuvieron un asiento en la mesa. Cuando estén pensando sobre hacer su lanzamiento a la comunidad, no se les olvide esa medio millón de personas. Lakeside no está ahí, Ramona no está ahí, Alpine no está ahí, Fallbrook no está ahí. A lo mejor podemos hacer algún tipo de alcance. Nosotros tenemos rutas de bicicletas, pero no hay muchos servicios de camión, no tenemos trolley, no tenemos. Creo que ya es tiempo de traer esa porción de nuestro condado a la. Gracias por su trabajo. Este no es una crítica, pero es por eso que estoy aquí en el consejo y es algo que quiero cambiar. Gracias. No deberías estar orgulloso de que el condado del este ya llegó a la visión cero. Bueno, sí, es cierto también. Bueno, ¿alguien más antes de pasar? Este es uno de esos días para mí que tengo que pedirles disculpas. Mi café ni siquiera está lleno a la mitad porque yo estoy muy escéptico, no soy optimista sobre la visión cero. Sí tengo que decir que creo que siempre es una muy buena idea mejorar y tratar de encontrar formas de salvar a las personas y para que no se lastimen, pero creo que algunas de las errores que veo aquí, es bueno tener el desarrollo, diseñado el desarrollo, pero sin embargo, el comportamiento de las personas es lo que, en donde se encuentra el problema. Y yo soy una de esas personas que piensa que las fatalidades y las lesiones siempre van a ser inevitables, así que nada más quiero decirlo. La razón por la que digo eso es porque un gran ejemplo es, pueden capacitar a las personas todo el día. Cada uno de nosotros hemos pasado por algún tipo de escuela de tránsito, que es lo que le llamaban anteriormente educación para los conductores. No sé, en mi día era otra cosa, en mis días eran otras cosas, pero al final es que ellos les mostraban las fatalidades en la carretera, les enseñaban cómo llegar a un alto. Y si ves en las carreteras el día de hoy, hay muy pocas personas que siguen ese tipo de comportamiento y capacitación. Y manejando aquí el día de hoy desde escondido, ver a las personas en las carreteras. Están manejando muy rápido, no usan las señales. Y esas son las cosas que causan las colisiones de tráfico. Al manejar en las calles el otro día, y uno de esos niños en sus patinetas automáticas, los carros llegaban al semáforo y él nada más seguía de largo, ni siquiera se detenía. Iba a 20 millas por hora. Nunca había visto a alguien. Suerte de que no había tráfico, eso hubiera sido una fatalidad o una lesión muy seria. Entonces, ¿cómo atender ese tipo de comportamientos o ese tipo de cosas? Los puertos están haciendo un gran trabajo al quitar todas las bicicletas eléctricas del área. Sin embargo, probablemente la mayoría de las bicicletas que crean lesiones o accidentes son las personas que no están en las bicicletas eléctricas porque ellos manejan de 20 a 30 millas por hora en esas bicicletas de alta capacidad que pesan como 2 libras. Nadie toma interés en esto. Y bueno, tomé una nota de las violaciones de peatones. Las violaciones de peatones es una alta causa de fatalidades. Y recuerdo cuando estaba yo trabajando en Hillcrest y los bares estaban abiertos hasta las 2 de la mañana y las gente salían tambaleándose a esas horas de la noche y bueno, eran atropellados. Entonces, ¿cómo atendemos ese tipo de comportamiento? Bueno, en el estado de California ya no es legal ahora el caminar
por el medio de la calle. Entonces, ¿cómo atendemos ese comportamiento del Estado de California y las personas que hacen las leyes quitando todo tipo de habilidad para poder atender ese tipo de cosas? Entonces, tengo la esperanza de lo que vayan a querer hacer, pero muy a menudo. Pero bueno, mi café está a la mitad del día de hoy. Esas son las cosas que yo quería mencionar. Y como dijo el supervisor, yo uso una bicicleta. Yo hago hasta 3,000 millas al año en las calles, especialmente en el este del condado. Y sé que he sido capacitado y que hay muchas bicicletas allá afuera, especialmente en mi ciudad. Hay más de 300 bicicletas eléctricas en la ciudad y no tenemos los mismos accidentes que tienen las ciudades de la costa. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que estamos haciendo diferente ahí? A lo mejor hacer algún tipo de alcance ahí. A lo mejor alguien puede ayudar con esto. Así que, bueno, nada más es algo para pensar. Una disculpa, pero tengo estos sentimientos y estos pensamientos, visión cero. No creo en cuando yo esté vivo, no creo. Bueno, cuando sacaron a todos de los carros y los sacaron de las bicicletas, cualquier otra cosa que ruede, todavía van a tener algo que va a ser lesionado en algún tipo de colisión de tráfico. Es más o menos como los indigentes. ¿Cómo vamos a resolver eso? Eso es solamente mis opiniones. ¿Alguien más quiere dar seguimiento? Muy bien, gracias. Eso nos lleva a, creo que eso es todo. Artículo número 9, que es la siguiente reunión, que está agendada para viernes, enero 24 de 2024, aquí a la 1 de la tarde. Hemos